Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del taller de cuero artesano Juegos del Mundo. Hoy os muestro cómo hice una funda para un kukri, un cuchillo nepalí. Necesito disponer del cuchillo porque la funda va a ser, como os decía, a medida. Estoy haciendo en primer lugar una maqueta, podríamos decir, en cartón de lo que luego va a ser la funda en cuero, para ajustarla lo más posible, que no quede demasiada holgura, y a la vez comprobar que el cuchillo entra y sale bien, porque con esa curvatura que tiene, pues no es fácil. Esto que estoy haciendo es una capa que va a llevar para proteger la costura. Aquí la veis ya como está superpuesta una de las partes, y estoy metiendo el cuchillo para ver si entra completamente antes de pegar la otra capa. Bueno, veo que entra bien. Pego la otra capa, vuelvo a comprobar. Lo hago así porque no porque entre mal, sino porque hay que tener cuidado, que es un cuchillo peligroso. Bueno, pues me sirvió bien la funda, entonces lo fui pasando a cartulina haciendo patrones, y ahora pues estoy ya cortando las diferentes piezas y preparándolas para el armado. Atando cantos, tiñendo, fileteando para las costuras, bruñendo. Me salto un poco esta parte porque es lo de siempre. Ahí estoy dando pátina ya para la decoración y dando cera, sacando brillo. La decoración está diseñada totalmente por el cliente. Y ahora ya pues estoy empezando a armar. Comienzo por la trabilla, que como veis tiene una pieza que luego va a ser la que sujete por arriba el cuchillo para que no se salga de la funda. Pego, perforo y coso. He utilizado baquetilla de 2,5 milímetros. Porque el cuchillo es robusto y la funda tiene que ser fuerte. Cosiendo ahora, como siempre, con punto de guarnicionero. Aquí veis las diferentes piezas, ¿veis? Las dos capas y la capa intermedia para proteger el hilo de la costura, para que no le corte el filo del cuchillo. Pongo ahí la parte de abajo del broche. Ahora estoy lijando esa capa intermedia. Y luego la cortaré por la punta un poco para abrir dos agujeros, dos aberturas, para que salga por ahí el cordón que me va a amarrar luego la funda a la pierna. ¿Veis? Aquí le veis ya en tres partes. Puse primero el piquín, dejé el espacio para que quepa el cordón y voy poniendo todas las partes. La finalidad de esta capa, aparte de dar más volumen, es sobre todo proteger la costura. Así el hilo va a ir por el medio de esa capa, no por el borde interior, con lo cual el filo del cuchillo no va a tocar el hilo, por lo tanto no lo va a cortar. Ahora estoy ya nivelando los cantos, primero con el cúter, después con una lija manual. Y por último, lo estoy lijando con el taladro, con una lija. Como veis, el canto ya está negro porque ya le he dado una capa de tinte de cantos para que quede más compacto. Pero luego volveré a dar una definitiva. Estoy matando cantos. Y ahora ya doy la capa definitiva. Y la voy a bruñir también. ¿Veis? Ahí ya se ve un poco cómo es la punta, cómo lleva el cordón que sale por esos
aberturas que dejé. Y ahora bruñir, mucho bruñir. Quiero que me quede el canto como si fuera una sola capa gorda, pero en realidad son tres capas de 2,5 milímetros cada una. Estoy bruñendo ahora también con piel. Y por último repaso el bruñido con la pata de cabra contra la mesa. Perforando ahora para la costura, como es tan grueso el cuero, hago los agujeros de uno en uno y compruebo que salen por el lado de abajo. Coso una vez más con punto de guarnicionero. Aquí veis que cuesta más pasar las agujas que otras veces, pero hay que cruzar las agujas dentro del agujero. Tenemos que hacer las cosas bien. Por último, pongo la parte de arriba del broche y con eso termino ya la funda. Distintas imágenes. Vamos a medio meter el cuchillo fuera, el cuchillo dentro, la parte de adelante, la parte de atrás, y ya la tenemos, funda para kukri. Hasta el próximo vídeo.